tenemos que hablar. Hemos llegado ya al ecuador del segundo año de contenidos en Need for Speed Unbound y es un buen momento para meditar con calma todo lo que ha llegado hasta ahora y tratar de transmitir con mayor transparencia todo lo que pienso. Obviamente siempre he sido honesto en mis vídeos, pero admito que me quedo un poco en la superficie y no profundizo demasiado a veces, así que aquí estoy para corregir ese pequeño defecto y así entendáis mi opinión al 100% clarificando absolutamente todo. Estaba dando por hecho que se entendían muchas cosas que pretendía decir con mis palabras, pero no es así. Sabéis cuáles son mis obligaciones con este segundo año y siempre estoy trasladando el feedback del modo más crítico posible al equipo. Pero los vídeos, ya sea por la euforia del nuevo contenido o por no querer detenerme demasiado con aspectos en concreto, se han quedado muchas cosas en el aire que explicaré a continuación. Con el volumen 6 llegó algo altamente demandado. Las listas de partidas de jugador contra jugador son un añadido que nunca debería desaparecer más de la modalidad online de los Need for Speed, y ha sido duro no haberlas tenido en todo su primer año. Por suerte, han aprendido la lección y en principio será una de las bases de la próxima entrega en su lanzamiento. Además, con este volumen regresó la marca Audi que había desaparecido en Unbound y dichos vehículos aportaban una modificada física para el videojuego que, en efecto, permite disfrutar todavía más del mismo. Por supuesto, esta física, aunque está en la buena dirección, se aleja muchísimo todavía de lo que sería para mí la física perfecta para un videojuego arcade como Need for Speed. Tened por seguro que son conscientes de cuál es la opinión de la mayoría. Todos los añadidos de este segundo año deberíais verlos como si esto fuese una pre-alfa jugable del próximo Need for Speed, con la que pretenden obtener opiniones directas de los usuarios para tenerlas altamente en cuenta en la futura entrega. Desgraciadamente, y aunque me fastidie, no pueden ofrecer todos los vehículos del juego con esta modificación en Unbound porque son un equipo muy pequeño y no dan abasto con todo en lo que deben de trabajar de los próximos contenidos. Junto con dicho volumen, poco después, llegaron algunos ajustes que venían a retocar algunas cosas que la comunidad comentó, acortando el tiempo entre estampidas en las sesiones libres y ofreciendo más variedad en las listas de jugador contra jugador. Debo decir que en ocasiones es complicado explicarse correctamente y eso me ha impedido en el pasado ser tan conciso con mi opinión directa, para no generar confusiones, algo que ha ocasionado varios malentendidos en algunas personas que están llegando a conclusiones que no me gustan nada porque se alejan muchísimo de la realidad. Una cosa es opinar de forma general que los cambios que están llegando me gustan y otra muy distinta interpretarlo como que son perfectos para mí. No, no lo son y me da rabia que se tenga que especificar lo que es para mí una obviedad porque algunos no son capaces de entender que algo te guste no quiere decir que sea perfecto o que no te guste quiere decir que es una basura. La vida y las cosas no son solo blanco y negro, hay muchos matices entre medias que ayudan a valorar el conjunto de todo. Pero bueno, voy a parar de desviarme y seguiré con el hilo del vídeo. Con el volumen 7 llegaron las carreras de drag completamente inspiradas en Underground y unas nuevas físicas de drift que se consiguen con los neumáticos que debes equipar en los vehículos. Sobre las pruebas de drag, debo decir que tomaron muy buenas decisiones, empezando con que se fuese por carriles como las antiguas entregas de la franquicia y por añadir el minijuego de calentar los neumáticos. Por supuesto, a pesar de que me resulten interesantes y divertidas, no son perfectas y especialmente la IU del juego presenta varios errores, como que en la salida no aparece marcado en la interfaz de la izquierda en lugar en las revoluciones para salir de forma perfecta y solo aparece en el velocímetro de la derecha, o que no siempre marque de forma correcta en ellas donde se realiza un cambio perfecto. Si a esto le sumas que en el minijuego de calentar neumáticos las ruedas paran de girar constantemente porque la mecánica te hace soltar el acelerador, pues en general obvio resta puntos de la experiencia de dichas pruebas y es una lástima que saliesen en un estado que parece inacabado y realizado a la prisa, que probablemente sea así por lo mencionado antes sobre el tamaño del equipo y la cantidad de trabajo que tienen por delante. Tampoco ayuda a que la direccionalidad del coche en los cambios de carril sea errática y los problemas de drift en los joysticks genere problemas. Esto solo lo dije de forma directa al equipo, no porque no sea consciente, sino porque pensaba erróneamente que no os importaría que lo dijese o no. Pero veo que os parece importante que lo mencione y a partir de ahora seré más meticuloso con la forma que expreso mis opiniones si así lo deseáis, pues parece que es algo demandado en mis vídeos. Otro punto negativo respecto a las pruebas de aceleración es que no están presentes en el modo historia de ningún modo. Obviamente he reportado que lo ideal sería que llegasen junto con los nuevos neumáticos de drift, aunque sea solo para utilizarlos en el mundo libre. Lo poco que puedo decir es que son conscientes de esto y me duele enormemente ver que por el momento no ha habido ningún movimiento al respecto por solucionarlo. Es una lástima que una cantidad tan grande de jugadores no pueda disfrutar de la mayoría de mejoras porque parecen no llegar casi nunca al modo historia.
Sobre las físicas de drifting, entiendo que existan usuarios que se quejen del poco sentido que tienen en lo jugable en relación a la realidad. Como usuario que ha realizado drifting a volante en simuladores como Assetto Corsa o Gran Turismo, soy muy consciente de la tremenda diferencia que hay, pero siendo un videojuego arcade no me supone en lo personal un problema que no tenga que realizar contra volante ni se parezca a la realidad en ese sentido. Obvio, sí me parece negativo que las ruedas no estén visualmente apuntando al exterior de la curva por el contravolante, pero mientras se ofrezca una física que te permita tener el control y que visualmente luzca creíble, estaré conforme. Es un videojuego arcade y el objetivo es que sea accesible para todo el mundo, algo que cumple como concepto. Desde luego, pienso que debería tener algo más de parecido a la física real y que permita todavía jugar más con ella. Es una lástima que en lo práctico no sea sencillo hacer 360 entries o backwards a priori, porque tiene un margen de comportamiento limitado, algo que desde luego he reportado, pero admitamos que en comparación a la física de drift base que hay en el videojuego, es un salto gigantesco en la buena dirección y que solo queda afinar algunos detalles. Respecto a que en un volumen que estaba ambientado a Underground recibiésemos dos coches que tienen bien poco de Underground, lo admito y ya lo dije en el vídeo de información cuando los mencioné. Definitivamente, se ha perdido una oportunidad enorme de meter un par de vehículos muy demandados por la comunidad y es una lástima que no tuviesen nada que ver, pero no me parecen malos vehículos per se. En lo personal, estoy disfrutando enormemente del nuevo Mustang porque hacía tiempo que dicho modelo estaba desactualizado y el M3 Touring, aunque no soy muy fan, es coherente teniendo en cuenta que metieron el Audi RS6 en el anterior volumen y también tenemos un Maybach. La variedad de vehículos está mejorando y quizá algunos de vosotros no seréis muy fan de este tipo de coches, pero estoy segurísimo que muchos otros sí estarán contentos de que por fin se les esté representando. La Underground League es otro de esos añadidos que ha habido y es muy positivo, ya no solo porque nos hace entrar cada semana al videojuego y cumplir algunos desafíos para desbloquear el enfrentarnos a rivales, sino porque ha sido una oportunidad genial para obtener algunos de los vehículos del modo historia que tenían tremendos diseños. Quizás lo mejor habría sido que fuesen todos diseños inspirados en los Underground, el del piloto X si se siente dentro de esa temática o el Eclipse, aunque este último no me guste nada como es, pero es un añadido genial y que amplía en gran medida la experiencia. Lo que sí es una lástima es que todo se resumiese en pruebas de aceleración y no tuviese ninguna dificultad en realidad. Habría sido interesante tener que hacer alguna carrera en circuito o distintas modalidades como los Kings de Pro Street. Por desgracia no es así y además de nuevo esto se lo pierden los usuarios del modo campaña. No termino de entender por qué no hacen aunque sea experiencias o lo adapten para que se pueda desbloquear también sin la necesidad de online. Entiendo que supone una carga de trabajo adicional y por eso no lo están haciendo, pero no deja de ser un punto realmente negativo de toda la experiencia. Por último, de forma más reciente y con algo de polémica, junto con el volumen 7 ha llegado un último parche que nos permite iniciar carreras y pruebas en solitario si nadie se une. Y a ver, desde luego que habría sido infinitamente mejor que hubiesen metido ya en las carreras, o quizá una puntuación o tiempo objetivo que te diese un bonus de dinero que solo se pudiese obtener en solitario. Esto último es algo que he reportado al equipo porque seguramente no sería complicado implementarlo y puede tapar un poco más la falta de ya, pero admitamos que poder hacer carreras en solitario y que estas cuenten para los desafíos de desbloqueo de vehículos es una mejora considerable. Sí, esto es un trozo de cinta aislante para tapar un corte en un paraguas. Tú lo sabes, yo lo sé y ellos lo saben, pero mejor este trozo de cinta aislante que seguir mojándonos directamente, creo yo, vamos. Por eso he respondido generalmente de forma positiva. Por supuesto, podría ser mejor y ha quedado claro que son un equipo pequeño y la calidad de los añadidos dista de la que debería de tener, pero esta excusa solo les servirá en este segundo año de contenidos y no en la próxima entrega. Espero que con todo esto quede mucho más clara mi opinión y se entienda por qué en general opino que está siendo algo muy positivo. Como bien he estado diciendo estos meses, el cambio que ha dado Criterion en relación al primer año y este segundo es considerable. Todavía no he olvidado los años que hemos pasado sufriendo porque no tenían un contacto más directo con los jugadores y la falta de información general respecto a lo que pudiese o no llegar, algo que parece haber desaparecido porque desde finales de febrero parecen estar escuchando mucho nuestros comentarios
comentarios y sabemos a grandes rasgos qué podemos esperar en los próximos meses con los contenidos de los volúmenes. Tan solo espero que esto no sea algo meramente pasajero y que siga ocurriendo en el futuro, no solo con Unbound sino con las siguientes entregas, pero es algo que el tiempo dirá. Hasta entonces, tan solo nos queda confiar en que así será y soñar con las cosas positivas que se están obteniendo gracias a los esfuerzos que están realizando. Sin mucho más que decir, tan solo me queda darte las gracias por ver este vídeo, preguntarte respecto a tu opinión de todo lo comentado y si es posible que me dijeses si te gusta más que hable en mayor profundidad sobre todo. Mandarte un saludo y por si no nos viésemos mañana, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Adiós.